Queridos seguidores de esta carrera que parece no tener término, de leer todavía 50 tarot en pago de la lectura, de la colaboración que se ha tenido para mi crowdfunding de Poesía Sin Fin. Ahora este va a ser un intermedio, un entreacto. Te voy a leer el tarot a ti, Pascal, que me está fotografiando, mujer de mi vida. A ti te voy a leer el tarot. Ahora, te pido que me hagas una pregunta, Pascal. Te sorprende, ¿no? Hazme una pregunta. Sí. Est-ce que ma... Lo hago en francés, lo siento, pero... Ma vision est-elle claire aujourd'hui, à ce moment précis? Mi visión es clara en este momento de mi vida, ¿no? Mm. Dame tres números. Ah, sin pensar, 5, 11, 18. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 11. Sí. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 18. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. ¿Es mi visión clara? Pues para que tu visión sea clara, ¿cuál es la carta más clara del tarot? Vamos. No sé. Vamos. No sé. ¿Cuál es la carta más clara del tarot? Tú sabes. ¿El sol? ¡El sol! ¡La luna! La luna es la carta más clara del tarot. Es decir, no es el Dios Padre, es la diosa madre que es la carta más clara del tarot. ¿Comprendes? Sí. Entonces, ¿te parece que no ves claro? Porque quieres ver cualquier cosa que pase con mi mente. Yo represento al Dios Padre y tú representas a la diosa madre. Entonces, si tú ves las cosas con tu mente, no te preocupes de lo que yo pienso. Segunda carta. Aquí está el Papa, ¿ves tú? Y el Papa... Deja al Papa hacer lo que tiene que hacer. Es decir, trabajar con esas personas tranquilamente. Déjalo que haga eso porque tú estás en otra cosa, ¿ves tú? Tú estás aquí, hay dos perros que te están ladrando. Dos perros que están ladrando, que tienen intenciones así de no sé qué, de y aquí hay algo oculto entre ellos, ¿ves tú? Tiene su secreto. Y tú dices, ¿estoy viendo claro esto o lo estoy viendo oscuro? Y aquí estás aceptando que yo, en cierta manera, trabaje con ellos, les enseñe algo a ellos. Y por último, por cierto que tu visión es clara porque tú eres la emperatriz. Tú eres creativa totalmente. Para mí tú eres una artista maravillosa. Sobre todo en lo plástico, en la pintura, en el color, en tu concepción tan absolutamente pura de lo que es el arte. Entonces tú estás creando tu obra, ¿no es verdad? Y es lo único que te debe preocupar. El resto no tiene importancia. Dime el último número. 19. ¿El 19? Uh-huh. Pues aquí, ¿cuántas cartas hay? 1, 2, 3, hay 19 cartas. Entonces, esta es la última. ¿Qué salió? ¡Ay, pues por Dios mío! Salió el emperador. Tú y yo estamos unidos para siempre. Si tú eres la emperatriz, yo soy el emperador. Si yo soy el sol, tú eres la luna. No hay problema. Avanza conmigo, dice Don Quijote. Avanza conmigo, Sancho. Deja que los perros ladren. No te preocupes. Nada puede interferir en nuestra creación. Porque tú y yo estamos creando. Activo en el mundo, en el interior receptivo. A
activa en el interior, receptiva en el mundo. Formamos una unidad. No somos opuestos. Somos complementarios. Así es que estás viendo claro. No te preocupes. No te preocupes. No pienses que el sol se oculta por eso. Tú aportas un águila masculina, el sol, y yo aporto un águila femenina. Y somos felices. Sí, sí, somos felices. ¿Recibiste tu respuesta? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Fotografía? Déjame que te fotografie. No, está bien, déjame. Está bien. Por favor, déjame. Muchas gracias, Pascalita. Muchas gracias. Esta es la mujer de mi vida. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de todas mis vidas. Yo también, es lo mismo para mí. Un bechito. Gracias.